Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es otro modelo nuevo de una hermosa blusa, chaqueta o cardigan tejida en punto cruzado. Son unos abanicos cruzados en relieve, súper fácil de elaborar. Lo más interesante es que esta blusa o cardigan abierta la vamos a tejer solamente con dos rectángulos. Y con esos dos rectángulos vamos al mismo tiempo tejer las mangas. Es súper fácil de hacer y con este precioso punto ustedes pueden tejer diferentes proyectos, blusas, cardigan, vestidos, la prenda que ustedes prefieran. Las pueden tejer ya sea con lana, con hilo, con manga corta, con manga caída, con manga tres cuartos o con manga larga. Para esto yo he utilizado en esta oportunidad lana color perla y crochet o ganchillo de 3 milímetros. He usado unos 300 gramos aproximadamente porque yo la he tejido con una lana ligeramente gruesa. Recuerden que si trabajan con material delgado van a utilizar también menos material. Para nuestra blusa o cardigan o chaqueta vamos a utilizar en esta oportunidad este crochet de 3 milímetros y voy a trabajar con esta lana. Pueden utilizar hilo o el material que ustedes prefieran. El punto es múltiplo de 4, lo que quiere decir que yo inicio tejiendo el nudo corredizo y sobre eso vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos y así continúo 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde? Hasta tener la medida del rectángulo que va a ocupar la blusa. La blusa está conformada, la chaqueta o el cardigan, por dos rectángulos. Entonces yo, este es el doblez, acá van los hombros y igualito, son dos rectángulos, voy a ponerlos de esta manera, ahí. Y vamos a tejer así dos rectángulos que hagan el largo que queremos darle a la blusa, pasando desde, por decir, acá hasta la cadera, imaginándonos, damos la vuelta, llegamos a los hombros y hacemos la misma medida. Todo ese largo es lo que yo voy a tejer. Voy a tejer de todo el largo, no este largo de la medida que les estoy dando, sino el largo dependiendo que yo quiera darle. Bien, entonces voy a tejer así de 4 en 4 hasta tener el largo deseado. Yo para la muestra del diseño del punto voy a tejer una cantidad más pequeña y luego vamos a hacer el avance para formar lo que serían las mangas y para unir obviamente la blusa o el cardigan. Vamos a trabajarlo en el tamaño normal. Para el diseño del punto vamos a tejer una cantidad para que puedan aprender, es el mismo proceso. Entonces, una vez que yo ya tengo la medida que deseo, voy a tejer sobre eso 1, 2, 3, 4 puntos y aquí en el mismo lugar voy a tejer un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y voy a empezar a contar 1, 2, 3 y aquí en el cuarto voy a tejer un punto bajo y nuevamente 1, 2, 3 puntos. Ahora en el mismo lugar donde he tejido el punto bajo voy a tejer 1, 2 y 3 puntos altos y voy a contar nuevamente, siempre fijándonos que no sea donde ya hemos tejido,
Voy a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a tejer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el mismo lugar voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Vuelvo a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a tejer un punto bajo. Y vuelvo a repetir 1, 2, 3 cadenas en el mismo lugar, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Y cuento de nuevo 1, 2, 3 y en el cuarto punto un punto bajo. Entonces, de esta forma voy a tejer la primera hilera. Entonces, una vez que ya yo estoy terminando, aquí tengo, ¿no? Las 3 cadenas, ¿no? Aquí el punto bajo, las 3 cadenas, los 3 puntos altos y 1, 2, 3, 4. Termino con el punto bajo. Volteo el tejido y vamos a tejer esta hilera de esta forma. Aquí inicio con un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Acá voy a tomar así para tejer el punto bajo, donde tengo estas 3 cadenas. Aquí vamos a tejer otra vez 1, 2, 3 cadenas. Y donde tengo estas 3 cadenas, voy a tejer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí vamos a tejer así y aquí en este punto alto que vemos voy a pasar el crochet de esta manera y voy a tejer un punto bajo. Ahora tejo 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí, donde tengo estos 3 puntos altos, voy a tomar el crochet de esta forma y tejo un punto bajo. Ahora tejo nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí donde tengo estas 3 cadenas, tejo 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Tomo nuevamente así el tejido y donde tengo estos 3, aquí en este punto paso y tejo un punto bajo. Luego 1, 2, 3 cadenas. Y aquí donde tengo las 3 cadenas de la vuelta anterior, tejo 3 puntos altos. Bien, ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Nuevamente, ahí lo tenemos, paso, tejo un punto bajo. Tejo 3 cadenas. Tejo aquí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente tenemos así. Aquí paso el crochet. Y tejo el punto bajo. Tejo 3 cadenas. Y donde tengo las 3 cadenas de la vuelta anterior, tejo nuevamente 1, 2 y 3 puntos altos. Vamos a acomodar bien. Y así voy a continuar tejiendo hasta terminar toda la
hilera. Entonces, miren aquí, estamos terminando y vamos a tejer aquí en la esquina un punto bajo, de esta manera. Volteo el tejido, nos va a quedar de esta forma, ese es el derecho, y voy a tejer aquí una, dos, tres cadenas y un punto bajo, y una, dos, tres cadenas y un punto bajo, y una, dos, tres cadenas y un punto bajo, y una, dos, tres cadenas y un punto bajo. Así voy a tejer esta fila. Entonces estoy terminando esta hilera, 1, 2, 3, donde están los tres cadenitas de la vuelta anterior, aquí el punto bajo. Volteo el tejido y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, 4, 5, 6 cadenas de inicio, lazada y un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. Bien, así esta fila. Entonces, estoy llegando acá al final y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y aquí en la esquinita vamos a tejer el punto alto. Bien, ahí está, damos la vuelta y ahora vamos a repetir el diseño del punto. Voy a empezar tejiendo un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí en el mismo lugar, 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, aquí un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar nuevamente, 1, 2 y 3 puntos altos, aquí el punto bajo, 1, 2, 3 cadenas en el mismo lugar, 1, 2 y 3 puntos altos y aquí un punto bajo. ¿Ven? Estoy repitiendo como cuando tejí al inicio, solo que lo estamos trabajando sobre estos puntitos altos. Toda la hilera de esa forma. Entonces, ya estamos terminando. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí, 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí contamos 1, 2 y aquí en el tercero terminamos con el punto bajo. ¿Ven? Volteo el tejido y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Tomo aquí de esta manera el punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y aquí, igual que tejimos anteriormente, tejemos los tres puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Tomamos nuevamente nuestro tejido. Aquí el primer punto alto y tejemos un punto bajo. Tejemos 1, 2, 3 cadenas. Y aquí los tres puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente aquí el punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Nuevamente
aquí el punto bajo, una, dos, tres cadenas, y aquí los tres puntos altos, uno, dos y tres. Entonces, estamos ya repitiendo, ¿no? En todo este bloque el diseño del punto. Entonces, ya estamos terminando y aquí vamos a tejer aquí en el bordecito el punto bajo. ¿Ven? Volteo y como habrán notado, ya tenemos la segunda hilera del diseño del punto. Vamos a repetir nuevamente lo que hicimos aquí. Empiezo con un punto bajo, una, dos, tres cadenas y punto bajo, una, dos, tres cadenas y punto bajo, una, dos, tres cadenas y punto bajo hasta llegar a la esquina. Estamos llegando a la esquina, una, dos, tres cadenas y aquí recuerden, uno, dos, tres. Punto bajo, estamos aquí igual que acá, ahí está, ya ustedes están viendo, miren, el diseño del punto es súper fácil, pero también queda súper bonito. Volteamos el tejido y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué 6? Porque tres cadenas equivalen a un punto alto y las otras tres cadenas son las cadenas de separación. Esto va solo al inicio en esta vuelta calada, como hicimos aquí. Y luego una, dos, tres cadenas y el punto alto. Ya esta sería para empezar la tercera repetición del diseño del punto. Entonces aquí yo he tejido dos rectángulos. Miren, ¿cuántos diseños del punto le he puesto yo? 1, 2, 3, 4, 5. Yo, ¿de cuántos cada uno de estos de 4? Yo he hecho 43. Cada vez que ponemos, tejemos de 3, mejor lo voy a medir para que vean, pero esta es la medida que yo le he dado. Ustedes lo pueden hacer más largo, más corto, porque ¿qué vamos a hacer? Miren, acá tenemos un rectángulo y acá tenemos el otro rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese rectángulo? Como les mostré en el papel, lo vamos a doblar así en dos. Y esta va a ser una mitad. Y luego el otro también lo vamos a doblar en dos y va a ser la otra mitad. Esta medida es toda la medida de la altura que yo quiero darle a la blusa o al cardigan hasta los hombros, y este ancho es lo que ya va a ir cayendo porque nuestros hombros, pues depende el ancho que tengamos el hombro, si más pequeño o más larguito o más ancho, perdón, lo otro va a caer y va a empalmar con las mangas que van a salir igual de aquí, de este lado. Bien, entonces yo voy a medirlo para que tengan una idea. Y en base a eso, ustedes calculen si desean que sea más largo o más corto. Bien, entonces, ¿cuánto he tejido yo de medida del rectángulo? Voy a empezar aquí y así voy a ir con la cinta métrica. Y está midiendo, vamos a, hasta aquí, un aproximado de un... Perdón, de 1,12 m. 1,12 m yo le estoy dando, pero esa es la medida que yo quiero darle de largo. Bien, igual, pues cuando doblo me va a quedar cada, por decir, cada mitad o cada cuarta, para ser exactos, de nuestro tejido, de una medida 56 centímetros. Si yo quiero que sea más largo, lo hago más largo. Si quiero que sea más corto, pues más corto. Voy tejiendo de 4 en 4, que es el diseño del punto, y de esta manera yo tengo aquí los dos rectángulos que vamos a doblar de esta forma. Esta es la orillita donde hemos empezado, y entonces los tenemos así dobladitos los dos, y las orillitas, o sea, estas orillitas que vemos aquí, que es donde hemos iniciado, porque nosotros hemos tejido de esta manera, ¿ver?
Así hemos tejido, hemos ido de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de esta forma. ¿Ven? Así como les mostré el tejido, ¿ven? Ahí está. Hemos ido de ida y de vuelta, pero lo vamos a usar de esta manera. Entonces, estas orillitas que donde hemos tejido, hemos iniciado, así vamos a usar estos dos lados, que va a ser donde vamos a hacer la unión, que luego va a formar lo que sería una especie de cuello en B hacia atrás. Y bueno, de alguna manera igual va a quedar hacia adelante, porque pues ahí lo vamos a unir luego, pero vamos a trabajar las mangas antes de unir para que sea mucho más fácil de elaborar el tejido. Bien, ustedes van a poder tejer este proyecto, ya sea, por decir así, con manguita caída, si lo hacen más pequeño, con una ligera manga, como casi manga cero, ¿no? O si quieren que tenga manga, pues lo tejen así, como yo he tejido por lo menos con unos 5 diseños del punto, teniendo en cuenta que si estoy usando una lana o un hilo más grueso, pues me va a ocupar este espacio. Bien, voy a medir también el espacio para que tengan una idea. Miren, tiene unos 23 centímetros, aquí está, o si es en pulgadas, unas 9 pulgadas, pero yo lo estoy midiendo así. Se supone que nuestro hombro casi debe ocupar, pues, no sé, los 10 centímetros y esto ya es la parte que va a caer hacia acá y que al mismo tiempo va a empalmar con el resto de manguita, que si yo le quiero hacer más larga o la puedo hacer hasta que llegue hasta los puños, completamente larga. Bien, entonces, yo una vez que tengo estos dos rectángulos de esta manera, los vamos a separar justo, voy a estirarlo nuevamente, así, y vamos a tejer aquí, por aquí, por este lado donde tenemos las cadenitas, va a ser como que vamos a continuar tejiendo el diseño del punto, es decir, yo voy a colocar mi tejido de esta manera para que continúe igualito como lo hemos venido haciendo. Entonces, miren, esto es muy importante que tengan en cuenta. Doblamos así, voy a contar hacia este lado igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Lo estoy enganchando en el 14 y aquí en el 14. Acá va a tener, esto va a ser luego lo que voy a unir, pero voy a trabajarlo abierto. Así me va a ser más cómodo. Como mi punto, yo he venido tejiendo de esta manera y he terminado estilera aquí, me toca, miren, he trabajado hasta donde tenemos las tres cadenas y el punto bajo, ¿se dan cuenta? Y ahora voy a voltear el tejido porque me toca tejer estilera. Esto es lo que yo le he dado de medida de sisa. Voy a medirlo, si quieren, con un centímetro. Le estoy dando yo para la sisa aproximadamente unos 39 centímetros y medio, que al doblar y cerrar pues va a quedar de ese tamaño para que pase mi brazo de la parte superior que forma el contorno, ¿no?, de la sisa. Entonces, lo tenemos así. Vamos a voltear así el tejido y vamos a empezar a tejer aquí lo que sería la manga. Eso lo vamos a tejer en un rectángulo y obviamente en el otro rectángulo. Y entonces, justo aquí, voy a pasar y voy a empezar a tejer como si estuviera continuando el tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, porque así iniciábamos, y el punto alto. Y 1, 2, 3 cadenas y el punto alto. Y 1, 2, 3 cadenas y el punto alto. Y 1, 2, 3 cadenas y el punto alto. Y 1, 2, 3 cadenas y el punto alto. Bien, así voy a seguir hasta dónde. Hasta donde tengo el ganchito que he separado. Entonces estoy llevando aquí donde tengo el ganchito y aquí me toca tejer el punto alto. Volteo el tejido, solo voy a tejer ese espacio porque estoy tejiendo, ya estoy empezando a tejer lo que sería la manga. Si yo quiero que sea una manga corta o una manga larga, ya empiezo a tejer de esta manera. Aquí vamos a
tejer nuevamente, que nos toca repetir el diseño. Punto bajo, seguido de tres cadenas, y en el mismo lugar, 1, 2, 3 puntos altos. Aquí nos toca el punto bajo, y nuevamente 1, 2, 3 cadenas, y 1, 2 y 3 puntos altos, y aquí el punto bajo. Y como ven, continúa igualito la secuencia, igualito a lo que hemos venido haciendo. 1, 2, 3 cadenas, y nuevamente 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí el punto bajo, ¿ven? Entonces, miren, yo aquí le he tejido 3 hileras para lo que sería la manga, que va a ser una manga un poco corta, pero no tan corta, porque tengan en cuenta que esto, voy a doblarlo, miren, miren, para que vean, va a ser así. Este es, digamos, la mitad, ¿no? La otra mitad igual. Y esta va a ser la manga, pero mis hombros no son de este ancho. Entonces, mis hombros son así pequeños. Entonces, esto, todo esto va a ser la manga que yo le estoy dando. Si yo quiero que sea larga hasta que llegue al puño, pues sigo yendo y viniendo y me voy midiendo, probando, ¿no? Y lo mismo hacemos si es la prenda para otra persona. Pero si yo quiero trabajarlos en diferentes tamaños y de repente no conozco a las personas y quiero luego ofrecerlos para vender, pero igual puedo tomar como referencia, me puedo tomar a mí misma, ¿no? O a mí mismo, y mido en mi cuerpo el hombro, el ancho, el largo de la manga, si quiero manga corta, manga caída, o manga tres cuartos, o manga larga, y en base a eso puedo hacer las diferentes tallas. Por ejemplo, si yo soy una talla L, luego veo y digo, bueno, para que sea más pequeño, pues voy a poner menos cantidad de puntos para una talla mediana, para una talla pequeña, voy así reduciendo. O si soy una talla pequeñita, pongamos una talla small, entonces tejo para mí más o menos con mis medidas y sobre eso voy tejiendo tallas más grandes. O si ya me hacen pedidos, voy también midiendo a las personas como cuando se trabaja en la alta costura, ya que como ustedes ven, esto viene siendo pues un alto tejido, porque es un tejido muy muy lindo, es un trabajo completamente hecho a mano y pues queda muy hermoso, lo que lo hace que es un tejido de alta calidad, por lo que si ya yo trabajo para diferentes personas que me hacen pedidos, pues debo de tomarles las medidas y voy probando como cuando prueban las personas que se dedican a la alta costura. Bien, entonces, de esta manera tenemos así y pueden tejerlo más largo si desean manga larga o dejarlo incluso recto si solo quieren de pronto que sea manguita caída. Bien, entonces vamos a tejer de esta manera los dos rectángulos y es por ello que yo les había mostrado acá estos papelitos, que miren, esto viene siendo el molde, por decir así, de nuestra blusa, chaqueta o cardigan. Bien, significa cuando estaban así que yo tengo que trabajar primero dos rectángulos. Aquí teníamos, ya les mostré los dos rectángulos. Esos dos rectángulos van a ir doblados de esta manera para formar ya sea bien la blusa o chaqueta con manga caída o con manga corta o con manga larga. ¿Qué significa? Que pongo así el rectángulo que he tejido y aquí tengo el otro rectángulo que he tejido y acá marco lo que hemos marcado para la sisa y empezamos a tejer de ida y de vuelta hasta tener el largo de las mangas para posteriormente, una vez que ya tenemos de esta manera, pues aquí notamos claramente que vamos a luego unir, ¿no?, nuestra blusa, chaqueta o cardigan de esta forma. Bien,
Entonces voy a hacer el avance para mostrarles el siguiente paso, cómo vamos a unir y dar acabaditos finales. Bien, entonces una vez que ya tenemos, como les acabo de indicar, las hileras de la manga, yo en este caso la voy a hacer la manga así corta, pero puede ser larga o del tamaño que ustedes deseen. Entonces vamos a doblar así el tejido. Este es el lado que vamos a unir. Si desean, colocan un hilván o ganchitos para que ubiquen. Este es el lado de la sisa y aquí la manguita. Y vamos a unir. Tenemos dos opciones. Podemos unir con aguja de lana, tomando hebrita y hebrita de cada lado. Yo en esta oportunidad y en este caso, para este lado donde están las mangas y unir la sisa del costado del cuerpo, yo prefiero hacerlo con el crochet, pero eso ya depende del gusto de ustedes. Si desean, lo hacen con agujita de lana, uniendo hebrita con hebrita. Bien, yo lo voy a hacer con el crochet y lo que voy a hacer es tomando, igual como si fuera con la aguja de lana, hebrita con hebrita, y me voy a deslizar de esta manera. Voy a acomodarme así para que puedan ver mejor. Hebrita y hebrita y deslizo. Yo aquí no he colocado alfileres ni ganchitos, pero si ustedes lo desean, los colocan para que vayan a unir bien y no se les deforme el tejido y vaya a quedar chueco por un lado. Bien, entonces solamente vamos a unir de esta manera. Aún no he unido la mitad por el centro porque es más cómodo trabajar de esta manera. Esta es una chaqueta, blusa o cardigan abierta, súper fácil, que hemos tejido con dos rectángulos y sale con todo y las mangas. Entonces es una forma de elaborar, las pueden tejer con diferentes puntos también, ¿no? Tenemos en el canal diferentes modelos de puntos que pueden aplicar fácilmente para hacer este bonito proyecto. Bien, con esta técnica también podrían usar, como les repito, puntos de otros modelos de repente que a ustedes les guste. Obvio que son los puntos que no son los cuadros tejidos, ¿no? Porque los modelos de blusa o cardigan o chaleco que tenemos con cuadritos tejidos, pues tiene su forma de unir. En este caso, este es un punto fácil y la forma de unir también es fácil, así como la elaboración de este proyecto. Bien, entonces, de esta manera, yo voy a continuar uniendo todo el costado y vamos ahí para mostrarles cómo vamos a unir el centro, que sí lo vamos a hacer con aguja de lana. Bien, entonces miren ustedes, yo aquí ya unimos lo que es el costado. Ven, aquí recuerden que estábamos uniendo, yo lo uní con el crochet, el costado con lo que sería las mangas, toda la unión sale junta. Y ahora lo he dejado aquí por el derecho porque vamos a coser por el revés, pero de esta manera, ¿no? Ya tenemos las dos mitades y entonces lo que he hecho es lo siguiente. Miren, he puesto aquí los ganchitos para darnos una idea que esté todo bien, que encaje perfectamente. Entonces tenemos aquí, lo he puesto cada cierto espacio y vamos a colocarlos hasta la altura que queremos que quede lo que va a formar, digamos, el escote, pero en este caso, como corresponde a la espalda, porque la blusa, el chaleco o el cardigan es abierto, ¿no? Entonces yo lo estoy haciendo de esta manera, incluso podría ser hasta más pequeño, pero yo lo estoy haciendo de esta manera, hasta la altura que queramos todo, y simplemente lo vamos a empezar a unir, ahora sí, con agujita de lana, por el centro. Lo ubicamos todo bien para que no se nos vaya a deformar el tejido, porque como repito, como es un tejido, pues tiene la tendencia obviamente a estirarse, y por el revés vamos a empezar a unir con puntaditas. Entonces miren, vamos a unir así,
Como les digo, yo he puesto el ganchito porque tenemos que unir en planito. Entonces voy a tomar así mi aguja. Voy a dejar una hebrita para hacer el remate. Y vamos a tomar igual, como cuando cosemos los zapatitos, hebrita con hebrita. ¿Bien? De tal manera que pues no se vea por el derecho feo. Voy a retirar aquí este ganchito, lo había puesto para que vean. Y al mismo tiempo, en este caso, vamos a ir escondiendo la lanita para que no se note. De esta manera. Aquí sí no conviene que lo cosan, que lo unan con el crochet, porque se va a ver, pues va a quedar una rayita como en la parte de la espalda. Y pues no queremos, creo que mejor luce de esta manera. ¿Ven? Entonces, vamos a siempre fijándonos de que encaje. Mire, por ejemplo, aquí cada ladito con cada ladito del otro extremo y obviamente sin fruncir el tejido. Bien. Entonces, una vez que yo termine de hacer la unión, lo que voy a hacer básicamente, eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Yo considero que aquí en el borde adelante no necesita mayor detalle porque justo tiene el punto que se ve bastante bonito. Sí, en la parte inferior, para unificar un poquito, podemos tejer una hilerita de puntos bajos. Obviamente fijándonos igual que no se vaya a fruncir el tejido si deseamos, y también si es que deseamos al contorno de las mangas, pero en realidad me parece que luce bonito el calado al contorno de las mangas, entonces no veo necesario, pero si lo consideran lo hacen una vueltecita de puntos bajos sin que se frunza ni que tampoco quede ondulado el tejido, sino que quede parejito. ¿Cómo sabemos eso? Conforme vamos tejiendo, nos vamos fijando y vamos observando el tejido. Como ya les he dicho varias veces, tenemos que ir observando nuestro tejido conforme vayamos avanzando para ver cómo nos está quedando. Si no estamos aumentando puntos, si no hemos disminuido puntos, si no nos está quedando ondulado, bonito. Siempre la clave está en la observación. Bien, entonces vamos a ir uniendo de esta manera, ladito con ladito, hasta llegar a la altura que queremos. Bien. Como ven, aquí ya tenemos nuestra hermosa blusa, chaqueta, cardigan abierta, tejida con mangas de una sola pieza y con solo dos rectángulos. Es súper fácil de elaborar, ustedes las van a poder tejer en todas las tallas, en todos los colores y con los materiales que ustedes prefieran. El punto de abanicos cruzados es súper fácil. Queda muy, pero muy lindo y lo pueden aplicar en diferentes proyectos, ya sea en prendas de vestir, así como también de pronto pueden elaborar una manta, una colcha, una cobija, una bufanda, una pashmina, una chalina, la prenda que ustedes deseen y con los materiales que prefieran. Lo más interesante es que es súper fácil de tejer y muy rápido, en muy poco tiempo ustedes van a poder elaborarla, ya que son solo dos rectángulos y ahí sacamos las mangas. Entonces van a poder fácilmente tejer todas las tallas. Es un proyecto ideal para que lo usen ustedes mismos, así como también, por supuesto, para hacer un hermoso regalo y, por qué no, para tejerlas, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra.
Entonces, espero que se animen a hacer este precioso proyecto. No olviden compartirlo con sus amigas y amigos, este lindo video tutorial. Suscribirse al canal, recuerden que es completamente gratis. Y pues ya saben que tenemos más de 1600 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer, como en este caso, todo tipo de prenda de vestir, siempre con lindos puntos, súper fáciles de hacer. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con muchas más novedades.